El día de hoy espero puedas quedarte conmigo hasta el final porque me encuentro en el intercambio de Bimbo para hacer copy trading. Voy a estar copiando a 10 cuentas y mostrándote los resultados que han tenido en 3 semanas consecutivas. Si quieres saber más, quédate a verlo. Antes que nada y primero para empezar recuerda que el enlace de Binbon lo tienes abajo en la descripción y en el anterior video que hicimos acerca de esta plataforma estuvimos regalando 50 USDT de bono a los 10 primeros que nos escribieran en el live que hicimos a través del canal de monitor BTC, así que muy muy importante te dejo el enlace de Binbon acá abajo en la descripción. Antes que nada también quiero mostrarte mis resultados en el área de copy trading que tú ya sabes que llevamos aproximadamente un mes haciendo copy trading en una cuenta real y realmente no nos ha ido ni mal ni bien hemos sacado hasta ahora un profit de menos 0,38 el mercado de bitcoin ha estado algo bajista pero con todo y eso los resultados no han sido malos porque yo usé un capital muy muy pequeño para hacer las pruebas de primero mostrarte exactamente los resultados y ya ahorita que ya conocemos un poco más este tipo de plataformas ahí sí vamos a inyectarle más capital y vamos a estar usando muchísimos más traders de hecho el día de hoy si te quedas conmigo hasta el final te voy a estar mostrando los 10 traders que vamos a estar escogiendo a día de hoy fíjate que los 4 que nosotros escogimos tuvieron resultados por lo menos este tuvo un resultado de menos 3,88 usdt este trader nos dejó solamente un dólar de ganancia. Recuerda que estamos operando también con una cantidad de capital muy muy pequeña. Y el día de hoy vamos a corregir eso. Vamos a tratar de colocar capitales más grandes para que las ganancias, obviamente, en el Total Profit se vea. El 02 Hero, que considero un trader bueno, de hecho, lo vamos a seguir copiando. Eh, tuvo una pérdida de menos 0,58 USDT y hasta ahora este fue el trigger que más me dejó beneficio, lo voy a estar copiando obviamente con muchísimo más capital, me dejó solamente 3 USDT de ganancia. Alrededor de 0,38 negativo, me dejó el copy trading. Pero si te fijas, yo estuve operando esta cuenta de copy trading con alrededor de 300 dólares. Y fíjate que, como operamos con tan poco capital, teniendo un margen libre importante, nosotros por lo menos tenemos casi 300 dólares. Y fíjate que en este mes solamente se usaron 119 dólares para meter operaciones. Por lo cual lo que vamos a hacer el día de hoy es corregir eso. Vamos a estar eliminando este trader que fue el que nos dejó la pérdida máxima porque de no ser por este trader hubiésemos salido con poca ganancia, pero al menos en positivo, porque este sacó 3 USDT, este solamente perdió 0,5 dólares y este ganó 1 dólar. Por lo cual este fue, digamos, el motivo de la pérdida de este copy. Así que para eliminarlo simplemente le vamos a dar aquí a edit. Simplemente dándole aquí a stop. Igual siempre podemos poner esta plataforma en español por si queremos tener un mejor entendimiento de lo que nos dice la plataforma. Aquí simplemente le vamos a dejar de copiar y confirmamos. Ya por lo menos este trading está cancelado en lo que sería nuestro copy y vamos a estar usando solamente tres traders que nos quedan, ¿ok? Que nos quedan aquí siguiendo, que serían estos tres que los resultados han sido bastante buenos, pero al menos de estos tres vamos a estarle colocando un mayor capital. Para que cuando metan operaciones lo hagan con más fuerza, ok, lo cual nos va a dar obviamente un mayor profit. Recuerda que no te tienes que preocupar por los nombres. Yo te voy a estar dejando todos los enlaces en la descripción de los 10 traders que voy a copiar a día de hoy. Simplemente le das clic al enlace que te dejo abajo en la descripción y puedes ir directamente a este trader. Recuerda que primeramente necesitas tener una cuenta en Bing Bong para que cuando entres al trader te salga. ¿okay? Y directamente, si quieres copiarlo, lo puedes hacer. En este caso le vamos a dar aquí a edit. Y lo que yo voy a estar editando es el máximo de operaciones. Fíjate que aquí lo vamos a poner en español para que me logres entender lo que te quiero decir. Nosotros teníamos como máximo de margen por operación única 4 USDT. Lo que quería decir que como máximo el trader podría colocar una operación de 4 USDT. ¿Ok? Como máximo. Pero hemos visto que, por ejemplo, si vamos a la sección de Trade, aquí a la sección de Trade en Bimbo vemos que la gran mayoría de los traders. Operan con mucho menos capital del que nosotros le ponemos. Si nosotros le ponemos 4 USDT como máximo, de repente usan 0,1 USDT, 0,2 USDT. Fíjate que aquí todas las entradas de copy trading han sido rentables y han sido rentables con un muy buen porcentaje de rentabilidad. La gran mayoría de las entradas de los copy trading han sido muy rentables realmente. Pero como los hemos estado copiando con tan poco capital, ni siquiera se han visto las ganancias. Fíjate que aquí. El trader podría haber copiado esa entrada con 4 USDT, pero solamente usa 0,1 por entrada. Entonces, eso hace que, claro, el volumen de trading no sea tan alto y tampoco saquemos demasiadas ganancias. Eso fue lo que nos pasó este mes y no pasa nada. Aquí estamos probando para traértelo en monitor BTC y que podamos, obviamente, entre todos llegar a la rentabilidad. Fíjate que todas las entradas que han hecho los traders, por lo menos el día de hoy, Todas han salido en profit, pero mira con el capital que están operando con 0.11, 0.17 USDT y esto obviamente no nos está dejando tanto beneficio, ¿ok? Eso es lo que ha pasado por lo menos eh, que me he estado fijando en el área de Binbon. Así que lo que vamos a hacer es que a los traders, ¿ok? En el área de copy trading los vamos a estar copiando con mucho más capital. Aquí como máximo margen de operación única, yo en mi caso, ¿ok? En mi caso en concreto voy a poner 12 dólares, ¿ok? 12 dólares y voy a estar copiando en total a 10 traders. Lo que quiere decir que, como máximo, si cada uno me ejecuta una operación de 12 dólares y los 10 traders operan al mismo tiempo, vamos a estar operando con 120 dólares. ¿okay? Pero igual es difícil que eso llegue allí porque aquí dice como máximo margen de operación única. Y realmente yo no he visto todavía la primera operación que me haya ejecutado un copy trader con 12 dólares. ¿okay? Con 12 USDT. Así que lo vamos a dejar así a todos. A todos le vamos a poner. Como máximo 12 dólares por operación, por lo menos este trader, te lo voy a dejar abajo en la descripción. Como así todos los demás, vamos a estar copiando a 10 traders el día de hoy. Este ya era uno que yo tenía, que ya tengo exactamente un profit. Él solamente, fíjate que movió 4.55 USDT. ¿Y por qué movió tan poquito? Porque es eso: todas las entradas las hace a 0.1 USDT. Y claro, el beneficio que me deja es prácticamente marginal. La idea es que pueda operar con mucho más capital. Si vemos que 12 dólares por entrada todavía es insuficiente, le subimos un poquitico más, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer con 02 Hero, que fíjate, operó solamente 6.27 dólares, me dejó un profit, en este caso negativo, ¿ok? Me dejó una pérdida de 0.58, pero el trader, la verdad es que no ha estado tan mal, ha estado acertado en la gran mayoría de operaciones, solo que se le han ido varias en contra, ¿ok? Pero a este lo voy a seguir copiando y también le voy a poner la misma métrica, le voy a poner máximo por operación. 12 dólares, ¿ok? Igual aquí si se te hace más fácil lo puedes poner en español aquí en esta sección, ¿ok? Aquí vamos a poner 12, ¿ok? 12 dólares por operación y vamos a salvar eso, lo que sería este copy trading. Ahora nos falta el último que sería este, ¿ok? que sería este trader que le vamos a poner exactamente los mismos 12, fíjate que este ha sido el que más ha operado, 52,84 y este también te lo voy a estar mostrando ahorita, porque este trader lo bueno que tiene es que abre muchas, muchas, muchas operaciones, ¿okay? Y por eso es que saca tanto profit, porque abre demasiadas y eso realmente está muy bien, ¿okay? Así que este también lo vamos a empezar a copiar con 12 USDT, ¿okay? Aquí vamos a poner 12 como máximo por lo cual él puede abrir una operación con un USDT, tres USDT, nunca va a llegar al máximo. Por lo menos yo no he visto la primera operación y eso que llevo como, no sé, como 200 operaciones en Bimbo y todavía no ha abierto la primera con el máximo de operación, que sería buenísimo, porque así obviamente las rentabilidades se verían más. ¿okay? Por lo menos este trader que ya ha operado esto, si yo hubiese estado copiándolo desde el principio con 4 USDT, y él hubiese tomado los 4 USDT, yo creo que aquí la ganancia pudo haber sido fácilmente de unos 30 dólares, 40 dólares. ¿okay? Así que por eso es que le estamos subiendo. Fíjate que este trader, si vamos a abrirlo en una nueva pestaña, fíjate que ha tenido muy buenos niveles de resultado. De hecho, ha sido el mejor trader que he venido copiando, porque prácticamente todas las operaciones las ha sacado rentables y abre muchas día tras día. Fíjate que aquí el día 28 y el día 27, fíjate todas las operaciones que abrió. ¿Okay? con varios pares y bastante acertadas. Ok, se ve que opera con muy buen margen y espera las mejores posiciones para entrar haciendo scalping. Obviamente abre varias operaciones por día, pero la gran mayoría de ellas salen en positivo. Ok, muy pocas la saca en negativo. Por lo menos en estas últimas tres semanas este trader estuvo muy bien. Ok, estuvo realmente muy bien. De verdad queda cosa a veces no haberlo copiado con más capital porque el resultado hubiese sido muy muy atractivo. Ok, igual les voy a estar comentando qué pueden hacer. A la hora de que si ven que el trader que ustedes están copiando está abriendo operaciones con muy poco capital, les voy a dejar un truco al final del video de lo que pueden hacer para aprovecharse mejor de esas entradas, porque ustedes pueden ver esas entradas que ejecuta el trader y también pueden de repente ejecutar una que otra operación manual. Aquí llegamos a la sección de copy trading para copiar a los demás traders que les tengo preparado el día de hoy. Primero que nada agradecerle a un suscriptor del canal muy muy amigo mío que se llama Gabriel que de hecho me ayudó con esta sección del copy trading me pasó exactamente los traders que él había evaluado y te digo muy muy acertada su decisión porque escogió traders que son muy capaces, tienen muy buenas entradas y lo que hablamos en anteriores videos no se apalancan por demasiado, no meten operaciones a 100x, ¿okay? Sino operaciones quizás un poquito más certeras. El primero que tengo a traer el día de hoy es Jeff Bezos CEO que de hecho este trader lo están copiando varias personas, ¿ok? Varias personas me han escrito que lo están copiando y el resultado es muy bueno. Casi siempre las operaciones que él ejecuta los hace a 5x o a 10x. Unas que otras sí que las coloca a 20x, pero la gran mayoría de operaciones que ha sacado este trader, como te puedes dar cuenta, en el área de profit rate, la saca en positivo. No gana demasiado, ¿ok? Pero gana, ¿ok? Y eso es lo que a nosotros nos importa, que el trader gane. Eh, dinero, que el trader sea rentable. Y este te puedo decir que es de los que más me ha impresionado porque ha sacado muy buen nivel de resultado. Casi todas las posiciones las saca en positivo. Si ve que de repente se le va en contra, tiene pequeñas pérdidas. Así que no sé, lo veo bastante bien. No sé qué me digan ustedes, déjenme todos sus comentarios acá abajo. Que ustedes saben que siempre estoy pendiente y siempre les respondo. Ok, abajo en los comentarios. Así que vamos a copiar a este trader. Vamos a hacer exactamente la misma jugada. Vamos a ir aquí a follow, si quieren lo podemos poner aquí en español, solo que aquí ya la plataforma toda la abrí en inglés y por eso me sale todo ahora en inglés, pero vamos a estar copiando a este trader en usdt, vamos a poner un máximo de operaciones de 12, ¿ok? Y como máximo aquí en el importe de copy trading del día vamos a poner 100. Y simplemente le damos a copiar ahora y ya estamos copiando con éxito a este trader Jeff Bezos, ¿ok? Ahora bien, vamos a otro trader. Que en este caso tiene un nombre bastante raro. Recuerda que no te preocupes, te está dejando todos los enlaces de estos traders en la descripción para que apenas le des clic, te lleven a este trader, porque obviamente no, no te sé pronunciar lo que dice acá, ¿ok? Y, y creo que estoy en todo mi derecho, si me lo preguntan. A final de cuentas, este trader también ha sido muy bueno porque la gran mayoría de operaciones las tiene rentables. Si vemos aquí todas las operaciones que él tiene, tiene unas que otras en negativo, pero no se apalanca por demasiado, todas las operaciones las tiene a 10x y a 20x y las operaciones que ha sacado la gran mayoría han estado en positivo por lo cual el balance de este trader a final de mes debería ser muy en positivo ok estas son las operaciones de las últimas tres semanas ok en las últimas tres semanas ha sacado estos niveles de resultado si hubiésemos copiado a este trader en las últimas tres semanas el resultado hubiese sido muy bueno ¿Okay? Así que vamos a estarlo copiando desde hoy para ver el próximo mes si aumentamos el beneficio que estamos sacando en este copy trading. Aquí simplemente le damos a seguir o a follow y aquí en USDT vamos a estar colocando 12 dólares por operación y aquí un total de 100. Fíjense ustedes que yo estoy operando solamente con 300 dólares, incluso tengo menos de 300 ¿okay? en el balance. Aquí le voy a dar a copy now. Si vamos aquí a mi cuenta, fíjense que yo tengo un total actualmente en USDT, ok, en la cuenta del balance en USDT, apenas tengo 284 USDT. O sea, no es que tenga demasiado capital. Fuese una locura que todos los traders pudiesen operar con 12 USDT si ellos abriesen esas operaciones a 12 USDT. Pero como las abren con muy poco capital, que es lo que les vengo comentando desde el inicio del video, como las abren con muy poco dinero, yo usé 4 dólares y solamente me la abrieron a 0.1. Ahora voy a usar 12, a ver más o menos con cuánto abren cada operación y ver si yo puedo incrementar el nivel de operativa y así también el nivel de beneficio. Obviamente, esto va a ser un poco más riesgoso, pero la idea es probar y traérselos a ustedes en el canal de Monitor BTC para ver si vamos con los traders más rentables y así poder sacar el mayor beneficio posible. Aquí te traigo otro trader que ya no sé por el cual vamos, si por el quinto, por el sexto. Aquí te traigo el otro. Fíjate que a este trader lo voy a estar copiando porque tiene la gran mayoría de posiciones con 5x y al no apalancarse demasiado hace que sea también muy fácil no perder, ok. Porque si tú te apalancas mucho en este mercado de criptomonedas, es posible que te liquiden esa operación en algún momento si hay un mercado muy fuerte. Cuando operas con apalancamientos pequeños de 5x, 10x, la verdad es que es difícil que te liquiden y por eso, por lo menos, esta persona ha estado sacando un muy buen nivel de resultados. Casi todas las operaciones con 5x. Y 10X, fíjate que aquí la liquidaron dos veces, ¿ok? Que tuvo dos pérdidas del 100%, que esto lo que quiere decir es que si, por ejemplo, esta persona me abre una operación con 4 USDT y pierde el 100%, me pierde los 4 dólares de la operación. Y justamente ese número máximo en USDT que le colocamos a cada trader es que para que si pasan estas cosas solamente nos pierda lo que dejó en la entrada. Por ejemplo, si yo copio a esta trader, ¿ok? Si yo la copio. Con 12 USDT, lo que quiere decir es que como máximo, si ella mete una entrada de 12 USDT, que esto yo nunca lo he visto, ok, nunca lo he visto, en los trades que he venido copiando, los copié con 4 y me lo abrí y me abrían la operación con muy poco capital. Si ella me llegase a abrir una operación con 12 USDT y logra perder el 100%, que como vimos en el análisis en estas últimas tres semanas, solamente en dos oportunidades les pasó eso como máximo yo de mis 300 dólares casi voy a perder 12 ¿okay? como máximo así que por eso le estoy colocando aquí máximo 12 por operación y aquí también voy a colocar 100 ¿okay? todos los traders los voy a estar copiando así de esta misma forma y simplemente le voy a dar a copy now y está listo ¿okay? ya voy a estar todas las entradas que haga este trader las voy a estar copiando exactamente igual si vamos al próximo es Vitalik Buterin ETH el enlace también en la descripción es un trader que no es que sea de mis preferidos porque ejecuta operaciones quizás con apalancamientos un poco altos, pero siempre saca profit. Y esto quizás nos puede dar buenas entradas para nosotros aplicar alguna estrategia manual. Que eso te lo voy a estar dejando a final del video porque este es un trader que hace demasiadas operaciones. ¿ok? De verdad hace muchísimas si te fijas en todos los días, como por ejemplo el 21. Del de mes de enero, fíjate todas las operaciones que hizo y todas las posiciones que sacó rentables. Creo que es el que ejecuta más operaciones y por lo menos en estas últimas tres semanas todas las ha sacado en profit. Una muy buena decisión para copiar, por lo menos estas últimas tres semanas hubiese tenido mucho profit con este trader, así que lo vamos a estar copiando obviamente el día de hoy. Fíjate que simplemente es darle a seguir, colocar el máximo eh, el cual él puede estar operando. Yo le voy a colocar 12 dólares también. Voy a copiar a todos los traders así porque no quiero. Eh, de repente poner un número demasiado, demasiado alto y que estos traders sí me empiecen a ejecutar operaciones muy, muy fuertes. Porque acuérdate que mi margen total es de 300 dólares, 280 y algo. Entonces tengo que copiarlo más o menos con una cantidad acorde al balance que yo estoy operando. Si él me estuviese ejecutando esa operación con 12 dólares, quizás sería algo peligroso. Porque yo me estoy ahorita volcando a meter 10 traders a operar. ¿Okay? Entonces, si todo el mundo me ejecuta a 12 dólares, puede ser peligroso. Pero en este caso, como he visto que no lo hacen, me estoy apalancando un poquitico más de ese capital que tengo para de verdad empezar a ver beneficios en el copy trading de Bitmo. aquí vamos a estar copiando a Kobe que de hecho lo estuve lanzando en videos anteriores ha mejorado muchísimo su operativa y en estas últimas tres semanas ha estado muy rentable ha tenido algunas pérdidas pero creo que la gran mayoría de posiciones las ha sacado rentables por lo cual en este momento lo voy a estar copiando Kobe hace un mes, dos meses de hecho este es un trader que no necesariamente sería el mejor para copiar pero hace unos meses tenía varias posiciones en menos 100 ¿okay? de hecho ha mejorado bastante y por eso lo voy a copiar eh, porque considero que sigue siendo un buen trader y de hecho ha sacado un 6.145%. Entonces, claro, a mayor beneficio, siempre el riesgo obviamente es mayor, ¿ok? De hecho, Kobe es de los traders que más beneficio tienen aquí en la plataforma de Bing. Por eso es que puede equivocarse en algunas posiciones y lo pueden liquidar. Aquí lo mismo, 12 y 100. Vamos a estar copiando a este trader. Simplemente copiado. Vamos a los últimos dos traders que me quedan, que sería Satoshi Nakamoto. Ha tenido un profit no tan alto, ¿okay? de verdad que no ha sido un profit demasiado alto para el número de días que lleva, pero en estas últimas tres semanas ha estado bastante acorde. Okay, creo que bueno, no sé, según lo que yo pienso le ha agarrado bastante el hilo a Bimbon y ha tenido muy buenos niveles de resultado. Creo que es un trader que opera mucho long, ok por lo menos eh, los últimos traders que he estado viendo aquí en Bimbon muy rentables han ido siempre al largo y eso me gusta porque ahorita mismo en el mercado cripto estamos en fases alcistas. Irse en corto creo que bueno es irse en contra del mercado, no lo veo tan acertado la verdad. Así que bueno, me parece que si vas ahí en largo en mercado alcista tienes una mayor probabilidad de ganar. ¿okay? Así que bueno, por lo menos a este trader también le vamos a poner 12 como máxima de operaciones. Y obviamente vamos a estar siguiendo aquí en este canal de Monitor BTC a todos estos traders. De hecho, vamos a estar teniendo una lista de reproducción acá en Monitor BTC solamente el tema Bing Bong. Y ese enlace también te lo voy a dejar abajo en la descripción. Porque es un enlace que tiene todos los videos que vamos a estar haciendo de Bing Bong. De hecho, te lo voy a dejar todos los videos de Bing Bong abajo en la descripción. Fíjate que este es el último trader que tomé. Es un trader que no tiene demasiados seguidores, por lo cual no lo voy a estar copiando con demasiado capital. Este me lo dejé de último porque lo estoy haciendo más que nada de prueba, a ver qué pasa, ¿ok? A ver qué pasa con, con este trader si yo lo copio con menor capital. Porque según me decían en grupos de Telegram, es que mientras más seguidores tenga, ¿ok? La persona que tú estás copiando es más difícil que te opere con el máximo de capital que tú le pusiste. Si te pones a ver a todos estos tres que estuvimos copiando tienen más de mil seguidores. Lo que quiere decir es que hay más de mil inversores, ¿okay? Que están invirtiendo en estos traders. Entonces este último lo estoy tomando más que nada de prueba. También te lo voy a dejar en la descripción, pero no es un trader que yo te aconsejaría como tal copiar, porque ya muy pocos días, ¿okay? Lleva muy muy pocos días, apenas 98 días operando y solamente tiene 15 seguidores. Yo lo estoy copiando netamente por el hecho de ver ¿Qué pasa si yo lo copio con dos USDT? Y por lo que he visto, ha sido un trader que ha sacado buena rentabilidad en las últimas tres semanas. Y por eso lo voy a copiar. Incluso en esta última semana, fíjate que las que él ha sacado manuales, las ha sacado todas rentables. Entonces, bueno, lo voy a estar copiando en este en particular solamente con dos USDT. Porque es el que quiero probar a ver qué pasa. Como tiene pocos seguidores, este se llama iPhone. Tiene pocos seguidores. Quiero ver qué pasa con este trader si yo lo copio con 2 USDT. Este no se lo recomendaría tanto porque es más a modo de prueba aquí en este canal de monitor BTC. Vamos a estar copiándolo con dos máximo de trades, a ver con cuánto ejecuta, veo a ver qué tal me va. Si veo que me saca demasiadas posiciones en negativo, lo cerramos, pero vamos a ver qué pasa si le pongo dos USDT a este trader, simplemente copiar ahora y ya. ¿Qué pasa si yo de repente Pierdo una operación al 100%. ¿Qué pasaría si con este trader yo llegase a perder una operación con el 100%? Que de momento no le ha pasado, pero le puede pasar. De hecho, es de los tres que menos tiene seguidores en, en Bimbo. Solamente lo estoy haciendo a modo de prueba. ¿Qué pasa si él pierde aquí con un 100% en el profit rate? Lo que pasa es que si él me llega a operar con los dos USDT que yo le puse, máximo por operación, pierdo dos USDT. ¿Ok? Si por ejemplo gano 15% de esos dos USDT, los gano de esos dos. Por lo cual me quedo con mis dos y de paso me gano el 15%, que serían alrededor de unos 0,3 centavos de dólar. Ok, para que me entiendan. Así que vamos a ver qué tal nos va. Todo esto lo vamos a estar llevando en mi cuenta real. Si aquí vamos a el copy en USDT, ya me van a estar saliendo todos los traders aquí que voy a ir copiando. ¿ok? Ahora todos están a 12 USDT menos el último, ¿okay? el último trader que puse. Si lo tiene solamente a 2 USDT, aquí estamos copiando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 traders, como te lo venía diciendo al principio del video. Ya para finalizar, decirte que hay una opción en la cual yo creo bastante viable y era una estrategia que ya le venía comentando a varias personas en el canal de Telegram. Es que hay muchas veces que nosotros tenemos la oportunidad, fíjate que aquí ya me abrió una operación a 0,31. Lo que quiere decir que, bueno, está funcionando eso de subirle el máximo de operaciones, porque antes me estaba copiando a 0.10, ahora me está copiando a 0.31. Lo que le venía diciendo a varias personas eh, en el canal de Telegram es que nosotros nos podemos dejar llevar, ¿ok? Por exactamente las operaciones que están haciendo los traders y así poder sacar un mayor resultado. Por ejemplo, si esta persona yo veo que está operando en el par Ethereum USDT en venta, que yo, por ejemplo, trataría de siempre buscar compras en mercado alcista pero bueno este trader sabe lo que está haciendo ya lleva un 5% de rentabilidad en esta operación que me acabo de ejecutar pero en este caso lo que yo pienso es que si vemos que hay varios traders que están jugando al alza en un determinado par nosotros mismos podemos meter una operación como ya te venía diciendo en vídeos anteriores y así aprovechar los movimientos de mercado por ejemplo aquí podemos ir al par Ethereum USDT y ver qué es lo que está viendo ese trader para meter esa operación en venta si nos gusta la operación, nosotros mismos ya vamos con nuestro capital, ¿ok? Y le metemos esa operación en venta a ver si podemos llegar a sacar una rentabilidad. Fíjate que aquí ha tenido un techo interesante en velas de una hora. Pero con todo y eso veo que bueno el mercado podría llegar a seguir siendo alcista. Por lo cual no sé si ese sería el mejor punto para meter eh, una venta. Pero bueno, aquí tenemos un punto importante de resistencia. Aquí también, ok, hubo resistencia en ese punto y por eso es que este trader está aquí. Metiendo esa venta, podría llegar a estar siendo justificado. ¿okay? En velas de una hora, con que te caiga aquí a, al área de los 1300, 1330, ya te puede dejar un beneficio importante. Pero bueno, a final de cuentas, la estrategia sería. Tratar de ir operando también con los traders. Si vemos que ellos están operando con un margen muy pequeño, nosotros en este caso, como es mi ejemplo, le ponemos 4 dólares para operar, pero solamente están operando con 0.1. Bueno, si vemos una entrada que a nosotros nos parece buena también para operar, nos operamos con el trader. Básicamente lo usamos como señal. Si de repente vemos, mira, él está metiendo una venta acá en Ethereum porque piensa que el mercado le puede venir a la baja. Y sacar un beneficio, nosotros simplemente lo que hacemos es, bueno, venimos a nuestra cuenta real donde tenemos nuestro capital y ponemos una orden, qué sé yo, de 5 dólares o de 10 dólares, ¿ok? A la venta, sacando exactamente ese trader como señal, no tanto como para sacar un beneficio en el copy trading, pero sería una señal de que, bueno, si un trader está yendo allí, que está teniendo buenos niveles de resultados, está yendo allí a la baja, vámonos con él a la baja. Fíjate que la señal ha sido bastante buena. Metió la venta y ahorita mismo está ganando esa posición. Por lo cual puede llegar a ser buena estrategia no solamente copiar a ese trader, sino tratar de entender la estrategia que le está usando o las entradas que le está usando, agarrándolas como señal y metiéndolas nosotros mismos para sacar un profit. Porque fíjate que si metíamos esa venta justo como él la metió acá, con un total de 10 USDT, lo hubiésemos colocado aquí y aquí ya tendríamos una ganancia por lo menos un 10, 15, 20% de esos 10 USDT que terminarían siendo 1 o 2 dólares. Si hacemos una, dos, tres entradas hacia el día, tenemos un profit creo que incluso mayor que el tema del copy trading. ¿okay? Así que ténganlo muy en cuenta. Yo lo voy a estar revisando y toda la información que vaya sacando como conclusiones, obviamente te lo voy a estar dejando en este canal de Monitor BTC. Espero este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame pedazo, pedazo, pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho a todos. Chau.